vacía como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia. Algunas calaminas por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor antiguo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas, una por cada día trabajado, y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán expulsados los lamentos. You're listening to the New Trend Music Podcast. madeira. Celle que j'ai la casa con Paco Mendoza. ¿Qué es lo que pasa? Para ustedes, directamente desde Berlín, es el ritmo más popular, güey, y lo ha sido durante los últimos 50 años de América hispanoparlante. Hay que entender el desarrollo enfocado desde lo occidente y el sentido o el concepto de desarrollo desde los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas nunca no nos hemos opuesto al desarrollo armónico, pero para que haya ese desarrollo tiene que haber, en primer lugar, el respeto a la integridad territorial de esos pueblos. You're listening to the New Trend Music Podcast. first tune tonight is gonna be about 4 tunes. And the first tune is called Olo Tawashi Ya Jekabere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Here goes. Thank you for listening to our news podcast. The next episode will be online Thursday, Wednesday next month.